La Unidad Patriótica por el Cambio expresó su solidaridad total con Noticias 12 y que el embargo de la DGI a este medio de comunicación es una maniobra. Nuestra solidaridad total y plena con Noticias 12, con Canal 12, ¿verdad? Nicaragua entera y la comunidad internacional saben, están totalmente claros que esto es una maniobra del gobierno, intentando callar uno de los espacios de comunicación independientes, uno de los espacios de comunicación que verdaderamente se han mantenido con objetividad y veracidad y han siempre informado a la población y sobre todo, algo muy importante que yo quiero resaltar y por lo cual Canal 12 se ha diferenciado inclusive de otros medios que también de los pocos que han mantenido una línea veraz, pero Canal 12 tiene una característica muy particular, que es abierto a todas las expresiones opositoras, ¿verdad? Porque pues siempre se considera que cuando se habla de oposición en Nicaragua, solamente está la coalición y la alianza cívica. Sin embargo, Canal 12 recoge la voz de los autoconvocados, recoge la voz del pueblo, recoge la voz de todos aquellos movimientos opositores que verdaderamente tenemos algún nivel de representación de la gente y que igualmente luchamos con beligerancia. Entonces, mi solidaridad. Betanco espera que el gobierno desista ante dicha situación. Ojalá que el gobierno desista de esas intenciones malsanas que son una muestra de su vocación represiva, que son una muestra de su vocación dictatorial, de coartar la libertad de expresión. Obviamente sería una tragedia, creo que es el calificativo mínimo que puedo otorgar a esto, que Canal 12 saliera del aire. Y pienso que el pueblo de Nicaragua no lo va a permitir, el pueblo de Nicaragua está con Canal 12. Noticias 12, Darlene Téllez.